Se trata de Cristian Sandoval Moreno, quien fue capturado sobre las 12 del mediodía de este viernes en la localidad de Fontibón. Según la Fiscalía y la Policía, sería otro de los explosivistas del MRP. Se realizó por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Se va a presentar para la legalización de la captura. Por estos hechos, la Fiscalía emitió dos nuevas órdenes de captura, que esperamos puedan ser materializadas en el mismo breve tiempo en que han procedido las autoridades respecto de las demás. La policía y la fiscalía señalaron que existen evidencias suficientes que vincularían a las 8 personas que fueron enviadas este viernes a la cárcel Modelo y el Buen Pastor de Bogotá con el atentado al Centro Comercial Andino y otros hechos. Elementos como mensajes, documentos y llamadas que serán revelados en etapa de juicio. 8 eventos ocurridos en la capital del país desde el 8 de abril de 2015 hasta el pasado 17 de junio, fecha en que ocurrió el atentado terrorista en el Centro Andino de Bogotá, 2 en la DIAN, 1 en Café Salud, 1 en el Banco de Bogotá, 1 en el Banco de Colombia, 1 en Novartis. La fiscalía reprochó que se intentara relacionar a la ciudadana francesa Julie Hume y su madre con el atentado al Centro Comercial Andino, pues no existen elementos probatorios que las vinculen con los hechos ocurridos el pasado 17 de junio.